días, chicos, bienvenidos otra semana más a mi canal. Hoy estoy aquí con Eva y hemos realizado un tutorial para ayudaros a las personas que tenéis gafas a hacer parecer los ojos un poco más grandes, que a veces por el tema del cristal y la óptica pueden parecer un poquito más pequeños de lo normal. Y espero que os guste. He utilizado también la nueva paleta de Zoeva, la Cocoa Blend, y aquí podéis ver más o menos algunos de los colores. Si queréis ver cómo hemos realizado todo el trabajo de la piel y demás, podéis ver un vídeo que habré dejado aquí abajo en la cajita de información. Y es sobre todo un contorneado en crema que se hace antes de la base y es como queda más natural. Y nada, espero que os guste este vídeo. Si os gusta, dadle un thumbs up, suscribiros a mi canal y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! Empiezo aplicando esta sombra de MAC. Esta es la Soft Talker, es una base para párpados. Es bastante amarillenta, como podéis ver, y esto va a permitir que las sombras duren todo el día sin que se cuarten. Ahora vamos a utilizar esta paleta de Cocoa Blend de Zoeva. Esta es nueva y tiene colores bastante cálidos. Vamos a tomar el color Substitute for Love, que es un marrón intermedio muy cálido, y lo estoy aplicando con una brochita 239 Zoeva, la Luxe Petite Crease, y luego con Eva con el ojo abierto. Esto va a permitirme ver dónde quiero poner exactamente esta línea y lo voy a hacer ligeramente por encima de su cuenca natural. Esto va a hacer ese efecto óptico de agrandar la mirada. Y con esta misma brocha voy a unir la cuenca con la línea de pestañas haciendo movimientos circulares y arrastrando el producto hacia abajo. Ahora voy a tomar en esta misma paleta el color Bitter Start, que es un color vainilla mate, con una 222 de MAC, y lo voy a aplicar debajo del arco de la ceja. Esto va a iluminar la zona y también me va a ayudar a difuminar el color que estábamos aplicando, este color marrón. Ahora de esta misma paleta voy a coger otra vez Substitute for Love y un poco de Freshly Toasted, que es el color más oscuro, el marrón, y voy a intensificar un poquito el color y voy a ir difuminando. Estoy utilizando pinceles de pelo natural, estos funcionan mejor para sombras. Ahora con una Pencil Brush de MAC voy a utilizar este tono Delicate Acidity. Es un tono medio oscuro, tiene un acabado bastante liláceo. Es un tono frío y lo estoy aplicando en toda la línea de pestañas inferiores. Y voy a unirlo también con la parte de arriba. Ahora voy a coger un poquito de este negro, que se llama Infusion, y es precioso porque tiene un montón de reflejo dorado. Y lo estoy aplicando con una 266 de MAC, que es una brocha angulada pequeñita, de pelo natural también. Y voy a darle intensidad a la línea de pestañas. Ahora voy a coger el tono que hemos utilizado antes, el Bitter Start, y un poquito de Sweeter End, que tiene un acabado nacarado, y voy a aplicarlo en todo el párpado móvil. Esto va a dar más luz al párpado, va a hacerlo parecer más grande y también me ayuda a difuminar un poquito más esas líneas. Ahora voy a utilizar este eyeliner de MAC, este es Black Track, es negro, y estoy utilizando este y no el de Inglot porque este funciona mucho mejor cuando vas a difuminar la línea, que es lo que pretendo hacer. Estoy utilizando esta brochita sintética de MAC, también angulada, es la 263 si no me equivoco, y con el ojo abierto voy a trazar un pequeño rabito muy muy chiquitín, lo justo para darle un lifting al ojo. No me gusta nunca acabar los eyeliners rectos, siempre intento hacer un poquito de puntita hacia arriba. Esto va a hacer que el ojo se vea más alto y me estoy ayudando con un pequeño pincel de pelo natural también para difuminar por completo la línea. Esto va a darle un acabado más smoky y se va a ver menos duro. Y ahora así me ayuda a trazar la parte interior de la línea. Ahora voy a utilizar este lápiz de Makeup Forever. Este es el número 100 y es un lápiz corrector. Y lo voy a aplicar en la línea de agua inferior. Esto lo que va a hacer es dar sensación de apertura al ojo, siempre buscando que se vea más grande. Ahora estoy aplicando esta máscara de pestañas, esta es de Lancôme, es la Hypnose Drama Waterproof, y como veréis tiene un peculiar cepillo y con su forma abraza las pestañas desde la raíz hacia las puntas. Es súper negra y me ayudo con una pequeña brochita de MAC para aplicarlas en sus pestañas inferiores. Ella tiene muy poquitas pestañas y muy cortas, con lo que decidimos aplicar pestañas individuales. Estas son de Ardell y las estoy aplicando con pegamento dúo. Ahora paso a iluminar la piel y estoy utilizando este Mary Luminizer de The Balm y lo estoy aplicando en la parte más alta de los pómulos.
y lo difumino con los dedos. Este es un iluminador precioso, dorado. Lo aplico también en el centro de la nariz y en la puntita. Y esto va a dar una sensación de más rectitud, más iluminado. Y en el arco de Cupido. Voy a aplicar un poquito también de este producto en el lagrimal del ojo. Esto va a hacer que se vea mucho más abierto ahí, ya que el nivel de escarcha o de pigmento de esto es muy muy grande. Y ahora paso a los labios, voy a utilizar este lápiz de NYX, es un Jumbo. Y el color es Soft Fuchsia. Como veréis, es un color muy natural y queda muy bonito en su piel. Aquí podéis ver a Eva antes, con sus gafas, y a Eva después. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, dadle un thumbs up y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias por verme. ¡Ya! ¡Va por un té! ¡Es que como no hago! No, sí, no, porque va por un té. No, es verdad, va por un té. Vale, hay gente que hace lo del el soplar, hay gente que hace así y ya está, o no sé. El vapor es todo. A ver. ¿Así? No. Temblar la paz tampoco. No.